El departamento de Cajamarca está considerado como la segunda cuenca de mayor producción lechera del país. Debido a sus condiciones favorables de clima, suelo y agua que permiten desarrollar una ganadería con alta producción. La base de la alimentación de esta zona ganadera es la producción de pasturas, la misma que está constituida mayormente por la asociación Rai Gras Ecotipo Cajamarquino y Trébol Blanco. Sin embargo, la productividad de esta asociación se ha reducido significativamente en los últimos años, debido a un inadecuado manejo, a la senectud de las plantas y a la parcelación de los terrenos que se han cultivado, ocasionando escasez del pasto para el ganado y, consecuentemente, disminución de la producción lechera del predio o finca. Ante tal situación, los ganaderos necesitan alternativas viables que le permitan incrementar la producción forrajera en base a la renovación de sus praderas y un manejo racional de las mismas. Por este motivo, el Programa Nacional de Investigación en Pastos y Forrajes de la Estación Experimental de Baños del Inca del Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, ha generado una tecnología que, además de incrementar la productividad de la pastura, permite una mejor cobertura del suelo, facilitando el pastoreo temprano. Asimismo, aporta soluciones viables a la problemática pecuaria en función de las necesidades de la ganadería de la región. Esta tecnología consiste en el establecimiento de praderas de Rai Gras con cultivos anuales como avena y vicia, por ser compatibles a la asociación, ya que su periodo de cosecha se hace simultáneamente. Esto permitirá elevar los rendimientos en forrajes anuales. Asimismo, después del primer corte de estas especies, quedará establecido el Rai Gras. Esta nueva pastura instalada proporciona entre 4 a 6 animales por hectárea, mientras que las pasturas con manejo tradicional alcanzan una soportabilidad entre 3 a 4 animales por hectárea. El primer corte se logra a los 3 meses y medio de la siembra, por lo cual nos permite conservar esta producción en forma de ensilado o heno, y a partir del segundo corte la parcela será destinada al pastoreo. Nos permite realizar una planificación del sistema de pastoreo y uso según época del año. Mejora la fertilidad del suelo mediante la captación del nitrógeno, debido a la presencia de la vicia por ser una leguminosa. Esta tecnología se desarrolla en zona de valle y ladera baja. Requiere de suelos medianamente profundos, húmedos y de textura franco a franco arcilloso. Previamente a la preparación del terreno, se debe eliminar toda planta o mala hierba que exista, así como piedras y cascajos. El barbecho se realiza en el mes de septiembre, con la finalidad de voltear y enterrar las malezas y permitir la mineralización de los nutrientes. Para la preparación del terreno, se debe aprovechar las primeras lluvias o aplicar un riego de remojo. Con el terreno a punto, se pasa el arado. Y si es necesario, se realiza una cruza, es decir, pasar el arado en forma cruzada. Seguidamente, se pasa la rastra de discos, en forma cruzada o perpendicular a la primera, con la finalidad de mullir y nivelar el terreno. De esta manera, las semillas germinarán y se logrará un buen establecimiento del cultivo. La siembra se realiza con el inicio de las lluvias entre diciembre y enero, utilizando semilla certificada para lograr un buen establecimiento. Se utilizan las siguientes cantidades por hectárea. Avena, 40 kilos. Vicia, 20 kilos. Rai Gras, ecotipo cajamarquino, 30 kilos. Para la fertilización, se recomienda las siguientes fuentes y cantidades de fertilizantes por hectárea. Guano de isla, 550 kilos. Urea,
72 kilos. Cloruro de potasio, 32 kilos. Antes de iniciar la siembra, se mezcla el guano de isla y el cloruro de potasio. Luego, en forma manual, se aplica uniformemente en todo el área a sembrar. La siembra se realiza al voleo. Primero se arroja la semilla de avena, luego la vicia y finalmente el raigras. El tapado de la semilla se efectúa con la rastra, lo más superficial posible. La fertilización complementaria se realiza cuando la avena se encuentra en estado de macollamiento, aproximadamente a los 35 días de siembra del cultivo, momento en el cual se aplicará los 72 kilos de urea. La cosecha se realiza en forma manual y con guadaña, cuando la avena y el raigras están en la fase fenológica de inicio de grano lechoso y la vicia en plena floración. El forraje verde se puede utilizar para su conservación en forma de heno o silaje, o bien ser suministrado directamente al ganado. Los rendimientos que se alcanzan en el primer corte llegan a las 54 toneladas por hectárea de forraje verde entre las tres especies, avena, vicia y raigras. El segundo corte se realiza a los 45 o 50 días del primer corte, en el cual se obtiene una producción de 18 toneladas por hectárea por corte de forraje verde de raigras. Los agricultores de esta zona vienen adoptando esta tecnología con buenos resultados que le permiten mejorar la producción ganadera. Amigo agricultor, acude a la Estación Experimental Baños del Inca y los especialistas te brindarán el asesoramiento técnico en tu cultivo. INIA, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo agrario del país.